Vamos a continuar con el siguiente cartel titulado Estudio de la capacidad antioxidante, perdón, de dos nanosistemas en cultivos organotípicos de cartílago de rata. Adelante, profesora Mayren. Buen día, mi nombre es Jimena Hernández y presentaré el cartel titulado Estudio de la capacidad antioxidante de dos nanosistemas en cultivo organotípico de cartílago de rata. En el resumen, se menciona al estrés oxidante como uno de los principales desbalances que se presentan en enfermedades como la osteoartritis, y con el fin de estudiarlo, en este proyecto se realizó un cultivo organotípico de cartílago proveniente de costillas de rata para analizar el estado redox introduciendo nanosistemas vacíos y con GCH utilizando tres pruebas: GCH intracelular, porcentaje de especies reactivas de oxígeno y de especies reactivas al ácido tiobarbitúrico. En la introducción se explica el problema central del estudio, la osteoartritis, que tratándose de una enfermedad crónica degenerativa relacionada con el estrés oxidante crónico, provoca el empeoramiento del cartílago y ocasiona pérdida de la movilidad. Por este motivo, se han realizado diversas investigaciones para mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen, y como parte de dicho desarrollo se encuentran los nanosistemas que permiten la introducción de antioxidantes para su aprovechamiento en las células, como lo es el glutatión, molécula que es considerada como la principal defensa antioxidante. El objetivo general es comparar el efecto antioxidante de dos nanosistemas en cultivos organotípicos de cartílago de rata a través de la medición de biomarcadores de estrés oxidante. Entre los materiales y equipos utilizados, a grandes rasgos fueron espectrofotómetro, fluorómetro, vibratomo, micropipetas, placa de cultivo celular de 24 pozos y placa lisa de 96 pozos para realizar los cultivos y pruebas. Además, se llevó a cabo la siguiente metodología. Se realizaron sacrificios con el fin de extraer costillas de ratas Wistar. Se cortaron en un vibratomo y se prepararon los cultivos incubándolos por un tiempo de 2 horas para el caso de los nanosistemas y 30 minutos para el control positivo, a 37 grados centígrados y 5% de CO2. Y después se realizaron las pruebas. En la derecha se encuentra la tabla 1, esquema de exposiciones donde se encuentran los siguientes grupos: control negativo, control positivo con el agente estresor peróxido de hidrógeno al 100 micromolar, 4 grupos de liposomas con las siguientes variables: vacíos y con GCH de concentración baja y alta. Estos mismos grupos se realizaron también para las nanopartículas. Comenzando con los resultados de GCH, existen diferencias significativas entre el control negativo y los demás tratamientos. En cambio, con el control positivo no es así, por lo que se sugiere que en los nanosistemas vacíos el GCH encontrado es de origen endógeno, mientras que de los cargados se trata de liberado por los nanosistemas, que a su vez podrían estar activando un mecanismo de regulación que inhibe la sobreproducción de antioxidante, lo que explica por qué se encuentra en menor concentración. Sin embargo, no todos los tratamientos presentan la misma tendencia, ya que las nanopartículas de dosis alta no ocurre lo mismo, por lo cual se considera que al tratarse de un cultivo donde se encuentra la matriz extracelular y demás componentes, es probable que pudiesen no haber entrado y quedado atrapados impidiendo su entrada a la célula. En el siguiente gráfico, la cuantificación de porcentaje EROS en los nanosistemas indican que la respuesta de ambos no presentan diferencias significativas con el control negativo, por lo cual se puede sugerir que su vectorización no indujo estrés a las células, lo cual puede deberse a su tamaño, así como a los antioxidantes que se utilizaron. En la prueba de T-BARS, el malondialdehído cuantificado en los tratamientos no presenta diferencias significativas comparadas con el control negativo, excepto para las nanopartículas cargadas de concentración baja, lo que podría apuntar a que su endocitosis, por lo menos en la mayoría de las exposiciones, no ocasionó daños significativos a la membrana celular. Por lo tanto, en las conclusiones se demostró que ambos nanosistemas tienen el mismo efecto, no obstante, por sus diferencias fisicoquímicas, se requiere realizar otras pruebas para explicar su comportamiento. A continuación se presenta la bibliografía.
Muchas gracias. Adelante, doctor Luis Parra, con sus preguntas, por favor. Sí, muy bien. Bueno, vuelvo a saludar por los integrantes que se acaban, perdón, de integrar. Buenos días todavía a todas, todos. ¿Sí está la ponente? Jimena no se encuentra, pero estoy en su representación. Ah, ok, muy bien. Sí, muy buenos días. Sí tengo una pregunta. ¿Podría describir un tanto más los sistemas de nanopartículas que utilizaron? Por ejemplo, fueron unos liposomas y otros nanopartículas. ¿Qué tipo de liposomas, qué tipo de nanopartículas, etcétera? En el caso de las nanopartículas, están formadas con quitosan y con glutatión. Interaccionan a través de gelación iónica con tripolisofato para formar la nanopartícula. Y en el caso de los liposomas, están formados por fosfatidilcolina, e igual tienen glutatión y también tienen un medio de sacarosa. El medio es de generación de liposomas es diferente, es a partir de la generación de láminas y posteriormente un medio de fumicación. Ok, o sea, entonces son liposomas multilaminares. Ajá, exacto. Ok. ¿No se agregó algún otro componente para diversificar su función, por ejemplo, para hacer transfersomas o este tipo de variantes? No, en este caso, bueno, lo único que se hizo fue acoplar el glutatión, que sería como nuestra molécula blanco, y como está tanto en las nanopartículas como en los liposomas, el objetivo era comparar si los dos sistemas, independientemente de que los dos fueran considerados nanosistemas, tenían el mismo efecto a nivel celular. Ok. Bueno, una última. No veo, o se hizo la caracterización físico-química, por ejemplo, de los liposomas, igual, por ejemplo, su índice de polidispersión, potencial Z, etcétera. Bueno, por ahí que el doctor Roberto Díaz nos está especificando que sí se les puso colesterol, entonces eso ya hace una pequeña variante. Gracias, doctor. Perdón, vuelvo a retomar la pregunta que estaba haciendo. ¿Sí se hizo esa caracterización físico-química también para estos liposomas? Sí, de hecho, tanto los liposomas como las nanopartículas se caracterizaron. No sé por qué el alumno no colocó esos datos, pero sí se llevó a cabo. En el caso de los liposomas, los valores son, déjenme los busco, el de la nanopartícula sí lo tengo, es de 22.7, lo que es el potencial Z, y el tamaño de partícula es de 207 más menos nanómetros, y en el caso del liposoma, déjenme ver si lo encuentro porque lo voy a tener en su texto. Ok, liposomas tienen un tamaño de 493 nanómetros y potencial Z de menos 8. Ok, sí, está bien, esas eran mis dudas por el momento. Ahorita no sé si pregunto las dudas de las, sí, las cuestionamientos del evaluador 2, y ya si me da tiempo, hago otras preguntas. Gracias. Gracias a usted, profesor. Y sí, efectivamente, aquí tenemos el evaluador 2 nuevamente es la doctora Ruth López. Entonces, me voy a permitir leerles las sugerencias que hace al respecto. Nuevamente sugiere utilizar títulos breves para que sea recordable el cartel. También hay que enfatizar palabras o conceptos clave, tanto en el título como en el cuerpo de texto del contenido escrito. Ayudaría a poner en color las palabras o conceptos clave del título. Fue acertado escribir todo el título en altas y bajas, o sea, mayúsculas y minúsculas. No es recomendable utilizar información en una columna. Las líneas de texto son muy largas y puede producir cansancio o podría producir desinterés. Los iconos o gráficos al lado de los subtítulos fueron buena idea. Les recomienda que no sean tan pequeños. Se sugiere subrayar o enmarcar junto con el subtítulo para integrarlo mejor. La tabla 1 muy bien, es entendible, visualmente muy atractiva, que en lo personal yo concuerdo. Las gráficas de resultados, sus textos son muy pequeños y les falta un poco de color. En el video está muy bien explicada esta parte y ahí sí se utilizaron flechas de colores para indicar y dar claridad a lo que se explica en cada gráfica. Esto mismo debió explicarse visualmente
poniendo color en las gráficas. El texto de resultados no requiere color de fondo, pero fue bueno que su uso no afectara su legibilidad. No se deben justificar los textos, es mejor alinear los textos a la izquierda o a la derecha. Bueno, pues ya no tenemos tiempo para otra pregunta, profesor Luis, pero si gusta hacerla por el chat y si los ponentes son tan amables en responderla, se los agradeceríamos mucho.